Lo logramos. Hemos subido. Chumoy. Acerquémonos, hermanos, vamos a orar aquí un momento, acerquémonos, vamos a descansar un ratito por acá, pero vamos a dirigir una oración al Señor. Acérquense, por favor, luego nos incorporamos a nuestros puestos. Queremos escuchar esta oración. Díganle a los hermanos allá atrás que se acerquen también, hagan ahí la convocatoria. Acerquémonos lo más posible acá, solo dejemos el espacio para que pasen ahí los carros. Acerquémonos, hermanos. El hermano Moisés nos va a dirigir un momento de intercesión en este lugar. Acerquémonos lo más posible. Vengan para acá, por favor. Todos saben que hoy aquí lo que se está celebrando es el Día de la Biblia. Amén. Y es un libro inspirado por Dios. Porque es la Escritura. Dice la Escritura dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el pueblo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este libro, para los que somos padres, cuando lo usamos, nos va a enseñar cómo instruir a nuestros hijos para que el día de mañana sean hombres de bien. Así es que vamos a orar en este lugar y a declarar a esta zona para Cristo. Porque hay mucha gente que desconoce lo que en este libro está escrito y por eso es que rehúsan cuando se les habla del Evangelio. Pero cuando nosotros les hablamos del cambio que nos ha dado nuestra vida a través de venir a Cristo, esa gente van a querer conocer y el próximo año van a andar desfilando con ustedes acá. Los varones, quítense su sombrero, su gorra, para que vamos a orar. Es un acto de fe lo que vamos a hacer, declarar estas comunidades para Cristo, los municipios para Cristo. Y no solo este lugar, sino el mundo entero para Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en su presencia en esta hora, agradecidos por este privilegio que nos da de estar en este lugar, en honor a este libro precioso, que es inspiración, que nos ha sido dejado para que nosotros estemos en este lugar. Por favor,
ahora este libro precioso, recordando que el centro de las Sagradas Escrituras es el amor de Jesucristo, que se dignó a morir en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en esta hora, oh Dios, recibe como una ofrenda que elevamos en tu presencia, agradecidos por la salvación que nos ha dado a través de Jesucristo y por este precioso libro que nos está dirigiendo y a través de Espíritu Santo conducirnos como familias restauradas en este mundo de maldad. Oh, en el nombre de Jesús declaramos para Cristo a Honduras y el mundo entero. Sabemos que están determinados los que son para salvación, pero no sabemos quiénes son, y por eso anunciamos el Evangelio a los cuatro vientos, para que tú te encargues de recoger a aquellas familias y las prepares para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, buen Dios, porque vamos a culminar allá en Rancho Quemado con una bendición muy grande. Declaramos en el nombre de Jesús que aquí ya no va a haber más pobreza, porque donde llega tu palabra hay riqueza, porque en este libro hay riqueza cuando nos dejamos fluir a la luz de la palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Oh, yo declaro, Padre, y suena que yo para haciendo un acto profético, que muchas familias vendrán a los pies de Cristo y testificarán lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es religión, es un cambio en la vida del hombre, y eso cuando las personas vienen a Cristo se dan cuenta en el error en que vivían por desconocer la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús yo cierro esta oración haciendo honor a este precioso libro, la Santa Palabra que tú nos dejaste. Entonces, vamos ya a culminar esto allá en Rancho Quemado. Amén. Vámonos.